seis los demás para combatir el calor. Creía que no era una cita. Ni lo era, ni lo era. Te tomas muchas molestias para un típico hermano charlatán. Es el chico que está haciendo prácticas del que te hablé, el que estudia Derecho en Harvard. Me invitó a una especie de evento comunitario en los jardines. ¿Cómo se llama ese chico? Barack Obama. ¿Barack o qué? Hola. Hola. Llegas tarde. Esperaba que no te dieras cuenta. Tranquilo, no me sorprende. Llegaste tarde el primer día de trabajo. También te diste cuenta. Soy tu tutora, tengo que darme cuenta. ¿Preparada? No teníamos que ir a una reunión. Aún hay tiempo, faltan algunas horas. Podemos ver unos cuadros, comprar algo de comer. Esto no es una cita. ¿Qué crees que pensaría un tío como Thompson si me lanzo en brazos del primer negro guapito que aparece por la puerta del bufete? ¿Crees que soy guapo? Yo no he dicho eso. ¿Por qué viniste a vivir a Chicago? Por intentar aportar algo. Yo quería lo mismo, dedicarme a ayudar a las mujeres, apoyarlas en todo. Tú y yo tenemos mucho en común. Muy amable por tu parte, pero no me gusta el pastel. ¿A quién no le gusta el pastel? Es la amiga de Barack, Michelle. Y por fin es una hermana. Estamos juntos. Un buen escenario para llevar a una chica rodeado de personas que te adoran. Es solo una palabra. Si cambias el orden de las letras, cambias el significado. On, ponerse en marcha y a continuar. Y pronunciando un efusivo discurso que embelesaba a todos. Repetidlo conmigo. ¡Continuar! Si dicen no, decimos... ¡Continuar! Hacía tiempo que no conectaba tanto con las adversidades de la vida real. Me gustaría hacer algo más. Sí, a mí también. Quizá tenga que escribir libros o defender de alguna forma los derechos civiles. Desde la política. Tener mucha labia. Y soy atractivo. Puede que esto le quedara bien a Dumbo.